¿Encontraste un murciélago en inmediaciones del Parque San Carlos de la ciudad de Concordia? Sí, más precisamente en inmediaciones del Hotel San Carlos, en un vestuario, eh, en horarios de la siesta, cosa que no es habitual, que esté un murciélago en el suelo, eh, sin posibilidad de volar, este, y en ese horario, ¿sí? eh, que es lo que... Hay que recalcar que hay que tomar precauciones en esos casos de no manipularlo, no tocarlo ante la posible presencia de esta enfermedad que se detectó, que es la rabia, para que no ocurra un accidente, porque en realidad eso sí se lo manipula y lo muerde, es un accidente, no es que el murciélago ataca. Uh -huh. ¿Mm? Y lo mismo sucede con el tema de las mascotas, si un gato jugara con él o juega y o un perro lo olfatea, también lo puede morder y es probable que le transmita la rabia. ¿Usted mismo fue quien lo capturó y envió a analizar ante esta anomalía, bueno, de encontrarlo en, en, de día en un lugar eh, sin poder volar? Sí, sí, este, había gente ahí que lo capturó, después yo lo fui a buscar y, y lo, lo, lo acondicioné para congelarlo en este caso, que es como se tiene que enviarlo. ¿Dio positivo ese análisis? Sí, eh, el material fue enviado el lunes de la semana pasada y eh, miércoles o jueves ya había un resultado, el viernes de la mañana ya se confirmó. Ahora solamente faltan las pruebas biológicas este, para que se reconfirme, pero ya está, digamos, las otras dos pruebas ya dieron positivo. Y inmediatamente se da a conocer, este, se hace la denuncia, este, a todos los organismos oficiales, como es Zonosis, Municipalidad, Sonosis de eh, Senasa, digo, también. ¿Que uh -huh. este, si haya un murciélago afectado significa que puede haber cuantos más aproximadamente o no significa que pueda haber más? Significa que eh, el virus está en actividad, pero no significa que todos los murciélagos estén este, afectados. Eh, el Instituto Pasteur en Buenos Aires tiene una estadística que el 5% de los murciélagos que le envían para el análisis está contaminado con el virus rábico, lo cual es como una, una cosa que no alarma, digamos, es prácticamente normal. ¿Y ¿Qué se hace en estos casos? Eh, un protocolo a seguir, que es el protocolo de, contra la rabia, que eh, digamos que hay que, que seguir, es eh, vacunar. A 200 metros alrededor del foco, que eso es lo que habría que hacer: una vacunación puerta a puerta, o sea, todas las mascotas que viven por ahí habría que, tendrían que estar al día con la vacuna antirrábica y si no, vacunarlos.